Yo creo que una cordialidad incluso hasta enfermiza. Gustavo Adolfo Infante ha calificado de manera crítica la relación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, describiéndola como enfermiza. Aunque la pareja anunció su separación hace algunos meses, han mantenido una conexión cercana que ha desconcertado a sus seguidores. A pesar de haber decidido tomar caminos separados, Andrea y Eric han logrado mantener una relación amigable, incluso compartiendo momentos familiares de manera positiva. Sin embargo, esta actitud no ha sido bien recibida por Gustavo Adolfo Infante, quien expresó fuertes críticas hacia ambos en su programa De Primera Mano. Después de oficializar su separación, tanto la conductora como el exintegrante de Timbiriche siguen siendo noticia debido a su cercanía continua. Andrea, a través de sus redes sociales, compartió cómo celebró el cumpleaños de Eric, lo cual generó la desaprobación de Infante. En su programa, Infante comentó: "Creo que es una cordialidad incluso enfermiza. Te separas de alguien, cuando llegas a divorciarte, pues te alejas, ¿no? Estos duermen juntos, viajan juntos, todo". Afirmó que si su objetivo era evitar que sus hijas experimentaran un divorcio, entonces debieron permanecer juntos. La conductora respondió a las críticas compartiendo en redes sociales un mensaje junto a una foto que mostraba a la familia conviviendo juntos. En el mensaje expresó su gratitud y amor por la familia, haciendo énfasis en elegir enfocarse en lo positivo y en las bendiciones. "Nosotros, unidos en familia, en agradecimiento y en amor celebrando la vida, elegimos quedarnos con lo bonito, con las bendiciones, con lo que sí somos y lo que sí tenemos. Dios nos siga bendiciendo. Juntos somos más fuertes. Nos amo, familia hermosa. Feliz cumpleaños, Peloncito. Gracias por sus buenos deseos siempre". ¿Y usted qué opina de las críticas de Gustavo Adolfo? Déjanos tu opinión en los comentarios. En el siguiente tema, Laura Bozzo opina sin filtro sobre la mamá de Yailin, la más viral. La cubana no se guardó nada y le dijo vividora, entre otras cosas. Los detalles a continuación.